Yo creo que el dibujo y la pintura son idiomas universales. Con el dibujo puedo comunicarme con la gente como yo quiera, en chino, en ruso. Dibujando puedo pedir comida en cualquier lugar y solo necesito un lápiz y una libreta. Pero también el dibujo es un alfabeto que nos permite escribir nuestras ideas. Desde la prehistoria hasta hoy, el dibujo ha sido la manera de apropiarse de las cosas, al representarlas y hacerlas abstractas y, si se quiere, sagradas. Primera pose, 30 minutos, acostada. Una obra de arte se produce cuando se tiene el dominio total de lo que es valorización, composición, proporción, ritmo, movimiento y el peso específico de cada color. Doy clases porque me interesa la comunicación con la gente joven, enseñar lo que he aprendido para que no se me quede en el aire todo lo que sé. Así ya tengo 36 años en la docencia. Yo toda la vida quise ser pintor. El proceso de la superprotección de mis padres, que querían que yo fuera médico, y mi interés fue ser pintor. Y eso se negó, mi vida pequeña se negó, hasta que más o menos tuve una edad de 12, 13 años, me escriben escondido en la escuela de arte, y me dice dónde quedaba la escuela, queda donde está la Seguridad Nacional. Ahí comienzo yo mi proceso de discutir el proceso de ser artista, ser pintor, porque no era una profesión que produce dinero, y mis padres quería que yo fuera médico, como el otro hermano mío es abogado, el otro ingeniero. Aquel proceso de producir un dinero para vivir, no buscar la felicidad del humano, del hijo. Hay dos razones por las que realizo mis pinturas en formatos grandes. Una es verdad y otra es mentira. La mentira es que lo hago por irreverente, para no vender, pero eso es mentira, pues si alguien me lo quiere comprar, los vendo. La verdadera razón por la que pinto formato grande es la libertad que tengo para expresarme. Mis cuadros son historias donde en cada una pueden haber 40 o 50 personajes. Historia donde siempre aparezco yo con todas las personas cercanas a mí. Yo me pinto mis cuadros porque no me quiero perder ni un momento de la fiesta. Thank you.
huc eloquente exce turba et qui vocabatur. Unus de duodecim antecedebat eos. Hay elementos que uso en el trabajo como elemento de recuerdo de un tiempo, y aquí aparecen personajes reconocidos como mi suegro que está muerto, mi hijo que está en Maracaibo, y estos son recuerdos que yo estoy tapando, recuerdos que voy a tapar, voy a meter dentro de un pipote, pues ya los recuerdos se fueron. Esta obra se llama El descanso del guerrero, donde yo estoy descansando, tengo el pincel en las manos, está el fotógrafo con la cámara en descanso también, que es mi fotógrafo, están los personajes con las ratas, los pensamientos que tienen en su cabeza, personajes que están viendo, el perro que para mí es libertinaje, la mujer que recuerdo a mi ex esposa, los tubos de pinturas tirados en la mesa, entonces viene apareciendo otro personaje, Roberto, bajando la prepotencia de que fue mi ex mujer, Roberto como leyendo una cartilla, la mesa con las pinturas tiradas, la gaveta con los recuerdos, que los recuerdos son paja y aparecen toda la paja y sale la gaveta, los peces que representan para mí una codificación de lo que es la religión, los peces en el aire, la luz que termina, que la luz que yo me planteo siempre, la luz que uno anda buscando, tu rostro de nuevo y la muerte, al final la muerte cuando uno termina el trabajo, termina su trabajo, termina de amar a esta obra. Esto es pura paja. Eso me sirve a mí como para desahogarme, para dar todos mis recuerdos en las telas, para más nadie. Mi última frase sería antes de morir que me guarden mi tela, que vayan a un museo, que la gente la pueda ver.